Carlos Espíndola presenta Folclore y Tradición. Un programa creado y conducido por Carlos Espíndola. Este programa intenta rescatar los valores culturales de nuestra región. Aquí tendrán lugar los cantores criollos, recitadores, jinetes y todo lo que tenga que ver con nuestro pasado histórico. Aquí comienza Folclore y Tradición, el programa de los paisanos. Hola queridos amigos, ¿cómo está nuestra querida teleaudiencia? Vamos a comenzar un nuevo encuentro con nuestro Folclore y Tradición. Hoy vamos a compartir la última parte del Festival de la Bailanta, el Broche de Oro, bueno, todo lo vivido allí, las especiales, en Conquistadores. Bueno, este fin de semana anduvimos por los Pagos de Feliciano, compartiendo el gran desfile de la fiesta provincial del Ternero Entrerriano, así que un abrazo a toda la gente de San José de Feliciano. Si tenemos tiempo vamos a pasar algo. Bueno, tenemos algunas notas que logramos en los Pagos del Libertador, con la gente de una cuchillería artesanal. Bueno, el Libertador va a tener su fiesta el 30 de marzo, sábado 30 de marzo, vamos a estar por allí, en una jineteada nocturna, en un hermoso lugar que tiene que ver con un polideportivo de allí, de los Pagos Libertador en la provincia de Corrientes. Bueno, vamos a contarles que este fin de semana que viene, si el tiempo lo permite, vamos a estar con Cristóbal Castaño en los Pagos de Carpinchorí. La linda fiesta que ha armado este paisano. Bueno, ahí vamos a andar, si Dios quiere, Departamento Federal, entre Federal y Feliciano, sobre el ripio. Carpinchorí los espera para este fin de semana. Bueno, ya estamos trabajando a full para el 14 de abril. Campo Polingo López en los Pagos del Caral, la fiesta nuestra. Bueno, ya también empezamos a trabajar para el 9 de julio, la fiesta de la agrupación tradicionalista El Relincho, el contrapunto de Trupillo como todos los años, 2 millones de pesos en premio. La fiesta de la agrupación gaucha El Relincho ya está en marcha. Bueno, ya estamos empezando a charlar con la gente para armar el broche de oro. Y bueno, ya ir viendo los grupos, todo lo que vamos a tener para el 9 de julio. Algunas de las actividades en el mes de junio, llegamos el primer fin de semana a los Pagos de Ituzaingó, Festival del Jinete y el Reservado. La gente amiga de los Pagos de Ituzaingó nos espera en el mes de junio para compartir una linda fiesta. Vamos a estar con el Tito Garcilaso compartiendo el escenario y con todos los amigos de Ituzaingó. Algunas de las fiestas que ya vamos a ir contándole a ustedes. En el mes de mayo, el 12, vamos a estar por Sauce, en la provincia de Corrientes. Le mandamos un saludo a David Gómez, que ya está armando su festival, el Festival del Sauceño, para el mes de noviembre. Bueno, Romina Iglesias suspendió la fiesta de este fin de semana en el paraje Chajarí para el 17 de noviembre. Bueno, algunos de los festivales que se van reprogramando debido a las lluvias que han venido sucediéndose últimamente. Póngase cómodo, que ya comienza el Folclore y Tradición de hoy con la última parte del Festival de la Bailanta en los Pagos de Conquistadores en la provincia de Entre Ríos. Y encimera perdió la gorra, pero que la estampa vencía viva. Busca el tiempo de jineteada. Si hay tiempo de jineteada, pues la vena la cumplió. Entonces pensaba yo con mi guitarra templada. Terminó su jineteada, cantarle es una fortuna. La copla que marcó mona, puedo cantar que acepte. Pa' florearlo este jinete que de apellido Luna. Ahí está la estrella, ahí estamos. Se va el Daniel Toledo, se va el de Charrúa, lo levantó en los panchos cateados de Ramón Cáceres, que salió por derecho, por cobiando lo entró a azar el hombre con las escuelas en las paletas, picoteando el otro de los fierros. No le da mucho fuego en el mal. Ahí está Daniel Toledo, buscando el tiempo de apadrinadores. Pero en Roja, Ramoncito va a pedir la suelta, cruzó el rebenque a la altura del pecho. Está perdido el bellaco y lo levantó los años, salió el tostón para el campo. Ahí está, está reservada, corcoviando bien, tirándole y apuñado el hombre. ¡Es linda la nota! ¡Aplaudí, conquistadores! ¡Ramón González en un pico de colí! ¡Tiempo, tiempo de Los Ángeles en la guarda! Llega Juan Carlos Viganoni para arrancarle el brazo. González me dijo, hermano, de col
y es el reservado. Cada deber apostado voy a tenderle la mano, pa' cantarle a ese paisano sin cometer un delito. Tropillero canto aquí, claro que lo voy nombrando. Poli, lo voy saludando, pago gaucho de seguir. Está pidiendo la suelta, quedó leído en el pingo. Ahí arrancó un pingo, corcoviando desde el palenque, señores, tirándole el puñado parado en el cabezaje del vato. El burrito Jarvis castigando bien el paisano Jinete. El fila rebelde va a vencer. Y tiempo, tiempo para que llegue. Cuenta Viganoni, arranque bajo el brazo. Cuenta Viganoni, hermano, a usted lo voy a saludar. Apadrinador ejemplar que tiene el suelo entrerriano, voy a cantarle paisano. A usted y a su parcería, el que cantarle quería. Y yo muy admirador del suelo apadrinador, hay que cantarle este día. Voy a estar conmigo días, habiendo días enteros. El petizo Zaino tampoco, déjamelo libre que quiero ver la corcoviada. Ahí está bien, tirándole de apuñado. Y entró a levantar con los hierros, entró a guardar el pingo. Te dije que iba a ser buena esta, ventanero va, te quiero el pingo. No puedo el hombre con la campana, me lo he dejado a pie. Ahora guárdate el pingo. Oye, Diego Castro. Sobrado de garrones de este suelo enterriano, sabes te aprecio mi hermano, vienes de ver reconciliado. Todo Tavares así movió de la marca del Chewe, y así lo tiene a Dudu, categoría Basto y Encimera, así queriendo ganarle el hombre jinete, cuando va esperando llegar de un momento al otro, a tiempo me viene piada. Allá en el prado, mi amigo, allá lo encontré a Dudu, y que lo floreó a Juan Cruz, al brasilero le digo. Allá en el prado, mi amigo, Dudu andaba jineteando, entonces lo voy floreando, se lo puedo asegurar. Se va con la calora, señores, arrancó la del palo número 3, ahí lo tiene jugándose. En esta categoría, la del Basto y Encimera, se centró en los garrones, echó al campo de jineteada. El Pablo Ascarola que la gana, y es tiempo cumplido por él. Hay tiempo cumplido, hermano, para que entre el payador. Pablo es un montador a quien le tiendo mi mano, porque lo aprecio al paisano por persona y nada más puedo tender su amistad. Entonces aclaro con fe, y ese potro que dentro que salía a corcoviar. Y se va a jugar en esta patriada, mano a mano movió el alto Berneche, lo copió en un grito, y allí en el centro del campo nomás quiere arrancarle al tres plumas el botón de los corcovos, esperando que llegue tiempo que viene.
jineteaba en trampa de labores, suelo conquistadores, lo pude yo observar. Con la guitarra en mano, mi rima la mejor, que trato compañero, que trato de sacar. Y entonces camarada, en este alejandrino, en el suelo argentino, cuántas veces le canté. Entonces compañero, cantando de pasada, adelante camarada, adelante Carlos usted. Es nada más y nada menos que Cepillo Trevisan autorizó la suelta a Cintia Cini. Arrancó un troviano hoyo, lo entró a abrazar con los hierros, le tira de empuñado, es un pico de Acurrey. Es Cepillo Trevisan, es el hombre extraordinario, jinete entrerriano, jugándose una vez más como siempre. El viejo y querido Cesario Gómez, el correntino. Vamos a acompañarlo desde acá con este chamamé, y seguramente que habrá una copla. Y quiero escuchar un zapurray para acompañarlo al viejo Cesario a su último descanso. Quizás no podamos estar con su familia, pero desde acá, a través de las redes, saludamos, Marito, a sus hijos, a toda su familia gaucha, allá en la esquina de Corrientes. Descansa en paz, querido Cesario Gómez. Tus amigos te regalan y te acompañan con este ritmo chamamecero. Que fuera delegado de la provincia de Corrientes, que sacara con Luis Colman y con Ricardo Pucheta, campeones nacionales allá en el Festival de Jesús María. Ahora sí, Cintia Cini, la Becky, y la sorprendió los hierros y la llamó la paz, y salió la valla como siempre, jugándose en la Corcoviada. Es Conchelo Fernández, es la Marlina de la San Vitera, es Cintia de Corcoviada, y el día viene el hombre, va a vencer, y está la campana y el aplauso para Conchelo Fernández, la Malvina de Jacobo. La Malvina de Jacobo, Conchelo el santafesino, y a decir yo, Pueblo Pino le aguanto, Pueblo Corcobo. La Malvina de Jacobo, claro que tengo el anhelo, mi copla que alza su vuelo. Joel Silveira, San Brasil, que está siguiendo la transmisión, Emiliano Fernández, Luis Ibarra. Hay que juntar la hacienda, así lo ordenó el patrón. Y como no soy chambón, me arremangué a la jornada. La vaca bien desparramada, por todo el campo tupido. Sombrero bien ensufrido, a caballo entre palmonte. Otra bota y guardamonte, chicoteada, ramerío. Estallitos y silbido, me ayudó con la ferrada. Sacamos para limpiada, con Juan Cruz, toda la hacienda perdida. Vamos a ver los viejos y los floreos, las glosas de Lord Marlo. Miguelito Guía, que nos está siguiendo en la transmisión allá en Santa Fe, el sábado que viene vamos a estar los porteros especial, de Lila Piscina, y se fue el uno, se fue el señor, es un mateo de punta por comiando, y lo tenemos al hombre, tirando de los puñados, doliéndolo por los fierros, es linda de corcoviada, mire que el paisero se entró por el pinto, va a vencer y va a buscar el aplauso de la gente, cuando tiene tiempo, tiempo, tiempo de aplauso, el paisano que se iba en el lomo del pingo de la marca de Acurrey
Ahí lo tenés. Que en cada jineteada nos sigue la paisanada pa' atenderlo en amistad. Pero pienso por acá y espero que me lo acepte. Se fue el Víctor Cena, señores, y salió el relincho de la puerta de Cristian Cafú. Salió jugándose en costado, salió jugándose el hombre. Es el Víctor Cena, el entrerriano, tirándole de apuñado un tostado que va corcoviendo bien. Jineteada, el hombre tiene tiempo, tiempo para que se ve. Cristian Jacobo para arrancar debajo del brazo al jinete dando fe. Ahí está acompañado por el Juanca y se ganó el aplauso el Víctor Cena. De seguro desde el cielo a Tío y sus apocay seguirá Digo por ahí. Hoy voy cumpliendo su anhelo, entonces que alza su vuelo de cantar vale la pena mi copla de más. 777 Villaguay, Entre Ríos. Allí vas a encontrar todo en cuchería, plantería, marroquinería, también sombreros en Lago Marcino, botas de trabajo y de vestir, fabricamos nuestra propia bombacha, bóvenas Tolosa, la favorita en Villaguay, con teléfono 03-455-422072, del amigo Queen, como siempre acompañándonos a todos los eventos tradicionalistas. Clínica Mayo es la clínica más equipada del norte de Entre Ríos. 46 años de experiencia nos avalan. Contamos con más de 20 especialistas, contratos con ART y modernos equipamientos en ecógrafos, teniendo en forma inmediata diagnósticos en caso de accidentes o lesiones graves. Tecnología avanzada en tomógrafos, mamógrafos, rayos X, arco en C, endoscopía, cardiología, pediatría. Para mayor bienestar se están realizando ampliaciones de edificios para nuevos quirófanos totalmente equipados y renovados. Para su seguridad, Clínica Mayo está a su servicio con guardia permanente y la mejor atención en España el 9 de julio. Por turnos y consultas, comuníquese a los teléfonos 03437-422-237 y profesionales de la salud estarán a su disposición. Clínica Mayo, la mejor opción en salud en La Paz y zona. Desde hace más de 40 años, somos una empresa con tradición al servicio del productor agropecuario. Veterinaria Hernández, innovación, responsabilidad, sustentabilidad y pasión por nuestro trabajo. Nuestras 9 sucursales cubren un vasto territorio en la provincia de Entre Ríos y el sur correntino, ubicados en Paraná, Ramírez, Federal, Concordia, La Paz, Chajarí, Feliciano, San Jaime y Esquina. Podés visitarnos para tener el mejor asesoramiento y obtener los mejores resultados. Somos Veterinaria Hernández. Somos tradición al servicio del productor agropecuario. Silvio Cejas, compraventa de haciendas, terneros, vacas, invernada, hacienda general, por mayor y menor. Pago contado, diferido según su preferencia. Rapidez y seriedad. Si querés vender tu hacienda, consultá a Silvio Cejas, teléfono 03437-15498-279. Yeso, Departamento La Paz, Entre Ríos. Veterinaria San Narciso en España e Italia, La Paz Entre Ríos les ofrece productos veterinarios para grandes y pequeños animales. Para su mascota los mejores alimentos como Royal Canin, Dog Chow, Proplan. También cuenta con artículos de talabartería y marroquinería. Todas las indumentarias para el hombre de campo, botas de cuero, vinobut, bombachas, sombreros de paño, bobinas, camisas y todo en pilchas de trabajo, recados, lazos, cabezadas y frenos. Anexo Ferrajería en ruta de acceso a La Paz, alimentos balanceados en general para el ganado, aves y mascotas. Pollitos parrilleros y pollitas ponedoras, fardos, semillas de pastura. Además, el asesoramiento veterinario que usted necesita a cargo de los doctores Hernán Tafarel y Adolfo Sacchi. Administración de campos, contactos 03437-423-301 o celular 3437-456-967-456-968. Su consulta no nos molesta. Veterinaria San Narciso, años de experiencia al servicio del hombre de campo. Y
jineteada o fiesta de campo, alguna fecha quieres saber, escúchalo a Carelo que en 30 años en toda fiesta tuvo que ver. Escúchalo a Carelo que en 30 años en toda fiesta tuvo que ver. Programa gaucho bien fogonero, Carlos Espíndola es un puntal. De entrerrianía de fiesta gaucha, folclore y patria bien nacional. Carlos Espíndola bien lapaseño, sos un emblema bien provincial. Carlos Espíndola. Tiempo de Gauchos, de Marcelo Farías, Cuchillería Criolla, Restauración de Hojas Antiguas, Platería, Emprendados y Sogas, Compra y Venta de Antigüedades y todo en pilchas gauchas. Encontralo en los festivales más importantes del país. Contactos 343-440-7094. Tiempo de Gauchos, al servicio de la familia campera. El alma ireña que tiene un cielo azul de esperanza. Para vivir en el río y conversar con las aguas, no necesita más voces que los trinos en el alba, cuando agita el sagastume su causa en la costa isleña. Se me ocurre que don Pedro, envuelto en sus aguas sueña, cuando agita el sagastume su causa en la que tiene un cielo azul de esperanza. Tortas La Entrerriana, tortas de todo tipo de eventos, mesas dulces y todo para tu evento familiar. De Carolina Espíndola, responsabilidad y buenos precios. Son nuestra carta de presentación. Haz tu pedido al WhatsApp 3437-514152. Tomamos tu pedido con anticipación para poder brindarte lo mejor. En Barrio La Milagrosa, calle Abracete y Malvinas Argentinas. Tortas La Entrerriana. Estudio Contable Confalonieri y Asociados. Experiencia e idoneidad al servicio impositivo, contable, laboral, recursos humanos, gestión y consultoría integral para comercios, pymes, monotributistas y profesionales. Hugo Fabián Confalonieri, Milton Jair Moro, contadores. En Belgrano 592, teléfono 3454-403310. Ramiro Gómez, odontólogo, prótesis, ortodoncia, endodoncias, prótesis fijas, tratamientos de conducto. Atiende en un nuevo centro de especialidades médicas de imagen y tratamiento. CEMEDIC, turnos al 3437-423-452. WhatsApp 3437-405-972. Calle Chacabuco 923, La Paz, Entre Ríos. Ramiro Gómez, el odontólogo de los paisanos. Nuestra cultura, nuestra gente, nuestro trabajo, nuestra historia, nuestra tierra, todo eso que nos hace entrerrianos. Canal AEP, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, el canal entrerriano. ¿Dónde está nuestra televisión? La Paz te ofrece para tus vacaciones un tiempo de relax, terma y pesca, mall, casino, buena gastronomía. Hacé tu reserva en el mejor lugar, Cabaña Las Palmeras 1 y Las Palmeras 2. WhatsApp 3437-451610 o 3437-484-494. Las Palmeras, un lugar paradisíaco en nuestra ciudad. Construcciones El Ruso, construcciones en general, industrial y domiciliaria, sanitarios, integración de biodigestores y tinglados, playones de hormigón y compactaciones, casco de estancias, experiencia, rapidez y responsabilidad. Trabajos en ciudad y campaña desde Paraná para toda la provincia de Entre Ríos y Zona.
Construcciones del Ruso, de Manuel Barchi, contacto 343-512-8579. Si querés construir, El Ruso es tu solución. Recomienda Constructora y Tradición. Para vivir en el... Dale rapidez y jerarquía a tu prueba de riendas. Contratá las gateras eléctricas de Guillermo Bonasola. Responsabilidad comprobada. Con participación en los más grandes festivales. Contactos 3456-543-269. De Federación Entre Ríos a cualquier punto del país. Gateras eléctricas de Guillermo Bonasola. Para dar jerarquía a tu fiesta. Bien amigos, así estamos compartiendo el programa de hoy. Quiero invitarlos a compartir la cartelera de espectáculos. Bueno, si usted quiere promocionar con nosotros, le aparece la vía de comunicación al pie de pantalla para poder invitar a la gente a los distintos festivales. Bueno, Arturo López, 6 y 7 de abril los espera en el Seibo en Luca Norte. Una linda fiesta, no se la puede perder el Festival del Seibo. Bueno, el 14 vamos a estar con la fiesta de nuestro programa. Ya un gran broche de oro, contrapunto de tropilla, 700 mil pesos en premio. Una gran bailanta, va a estar Pasión Campera, va a estar Ángel Pierotti, viene Osvaldo y su cuarteto, así que la cita en Pedro Polingo López Alcaraz. Y bueno, algunos de los otros encuentros usted lo va a encontrar aquí en nuestra cartelera de espectáculo. Y bueno, si está viendo el programa a través de T5 Satelital, bueno, el espacio es más reducido, así que por ahí le quedamos viendo los videos de la invitación a la fiesta, pero sí va a ir encontrando la cartelera a pie de pantalla. Un saludo grandote también para la gente de Costa Edición, allá en la República Oriental del Uruguay, que emite nuestro programa, como siempre, a través de Canal 5 La Paz y también a través de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Cartelera de espectáculos. Primer Festival de Jinetía y Bailanta, domingo 17 de marzo, paraje Carpinchorí, ruta 28, Predio de la Amistad de Gaucha de José Uribe. Desde las 10 de la mañana, 60 montas en quinas y bastos, con las caballadas marca Campana de Vélez, Feliciano los marca Chica de Tese Federal, los pisafuertes que está Feliciano, la sorpresa de González Federal, los puesteros del Cero Federal, haciendo patria de Faría Federal, los gauchos de Freitas y Marrón, los despreciados de Marcilla y Conquistadores, la cencerrera de tu mamá, Sauce Corrientes, la religión de Godoy Lomar, Olimpia, el rebusque de Miguel Cunen, Chacarí, donde dan final con los 5 mejores jinetes en clinas y bastos. Anima Carlos Espíndola, payador Fabián Jiménez, capataz de campo Ernesto Cantero, capataz de Maroma Javier González, apadrina Quitomar Mónica Chirreyes, jurado Guillermo Pogrón y Rafael Catestá. Invitan Cristóbal Castaño y Leonardo Verdún. Buen servicio de cantina, asado con cuero y choripán. Gran show de la abuela Maruca, sonido Mac, gran bailanta con Alessi Gómez Piacenza, Julio de Ayo y su conjunto y Tiago Tuzanotti. Están gratis, solo abonan entrada. Contactos 3454-433-110 o 3454-482-418. Recordá, el 17 de marzo se viene el primer festival de jineteada en Predio de la Amistad Gaucha, José Uribe, paraje Carpinchorí. ¡Los esperamos! ¡No te la pierdas! Primer Festival de Jinetía Bailanta, Campo Polingo Lupe, Alcaraz Entre Ríos, domingo 14 de abril de 2024 desde las 10 horas. Contrapunto de tropillas, 700 mil pesos en premios a repartir en clinas y bastos, 70 montas. Premios en clinas y bastos al primero 100 mil, al segundo 80 mil, al tercero 60 mil, al cuarto 40 mil. Broche de oro en clinas con 100 mil al primero, 50 mil al segundo. Prueba de rendas libres, inscripción 3 mil pesos, todo lo recaudado en premios, más trofeo del ganador. Espectacular broche de oro en clinas, con los jinetes Julio Romero en el Tucán de Lovera, Lisandro Monzón en la Yesca de Martínez, Nicolás Santa Cruz en el Regalito de Seguí, Andrés Muchachodi en la Esperanza de Monzón, Adrián Cabrera en la Tapera de Poma, Matías Piscini en la Mentirosa de Villalba, Joaquín Puellanar en la Panadera de Martínez, Tommy Osuna en el Drogadito de Olier, Fabricio Rodríguez en el 3 octavo de Mister Olivo, Matías Ricle en la Cocinera de Guili, Kevin Monzón en el Legüera de Guibaudo, Manuel Cruzado en la Entrellana de Bulli, Pipi Wiener en el Viento Arriba de Balcaza y Pedro Moreira en el 5 minutos de Sandoval. Montas especiales de los jinetes del futuro, Matías Naiva en el Petiso Invito del Buñuelo de Crispen y Chollito Crispen en el Mulo de Jacinto Dalier.
Animación Carlos Espíndola de Nancy Cabaña, Padre Fabián Jiménez y José Gianotti. Apadrina Aldo Vázquez, Luis Martínez, Lázaro Seguí, Capataz de Campo, Valdurbini y Alcide Espíndola. Al finalizar, gran bailanta con Juan y su cuarteto, Ángel Pilotti y la actuación especial de Pasión Campera. Buen servicio de cantina, asado con cuero. Coordina Carlos Espíndola, contacto 3437-457994. Entrada general 5.000 pesos, menores de 12 años gratis. Anticipadas 4.000 pesos en venta hasta el 10 de abril por Mercado Pago. El 14 de abril te esperamos en la inauguración del campo de jineteada Campo Polingo López en Alcaraz, Entre Ríos. Sonido Zeus, están todos invitados. Sábado 6 y domingo 7 de abril se viene la fiesta más criolla del centro de la provincia de Entre Ríos. Vigésimo Festival de Jineteada y Folclore en Campo El Ceibo, Lucas Norte, Departamento Villaguay, Entre Ríos. El sábado 6 a partir de las 20 horas, gran prueba de rienda con el 100% de la inscripción más un bono extra. Montas en categoría clina y gran broche de oro en categoría clina. Al cierre gran bailanta con cumbia picante y pasión campera. Y el domingo 7 de abril a partir de las 10 horas, gran contrapunto de tropillas, inclinas y basto con 1.5 millones de pesos en premio a repartir hasta el quinto puesto. Gran broche de oro en categoría clina con 300.000 pesos en premio. Con los jinetes Néstor y Luca Lalanda, Agustín Leiva, Héctor Acosta, Joel Niz, Joaquín Poyaná, Sebastián Migueles, Pedro Uribe, Maxi Willen, Matías Ricle y Nicolás Oseica. Gran monta especial de Pedro Uribe versus el Don Oscar de Mario Olier. Animación Carlos Espíndola, Fernando Piscini, Oscar Martín y Lisandro Paganini, payador Fabián Jiménez, capata de campo Raúl Malervi. Al cierre gran bailanta con los raiceritos y lo majestuoso del chamamé. Organiza y coordina Arturo López, 3455-407727. Estarán presentes las cámaras de Tierra Gaucha. Sábado 6 y domingo 7 de abril se viene la fiesta más criolla del centro de la provincia de Entre Ríos. Vigésimo Festival de Jineteada y Folclore en Campo El Ceibo, Lucas Norte, Departamento Villaguay, Entre Ríos. El Ceibo te espera en Pago de Lucas Norte. Con los años, lo presura en la pechera. Se juega el hombre bien sentado sobre el pasto y la cimera. La va picoteando con los fierros, abraza el aire de la valla. Y le pide al hombre que es campero a vencer y tiene tiempo, tiempo. Se puso linda la tarde, conquistadores. Raulito, que es un hermano, disculpe si me crucé. Pues para cantarle a usted desde este suelo entrerriano. ¿Cuál es yo pienso, paisano, en cantarle nada más? Con toda sinceridad, claro que a vos te abracé. Potro que salió del tren pa' trenzarte en amistad. Pasar a los chicos del sonido. Autorizada la suelta para Mariana Currey. Ahí está el que baja de la capital del Riestago, de Pasa Bilbaso, de la provincia de Entre Ríos. Se va el Mariano Currey y se va este tordillo que lleva por nombre el Cenicero. Esperó Mariano y allí nomás lo convidó al tordillo y ahí nomás se armó la corcoviada. Mariano Currey, categoría Basto y Encimera, lo tiene por la costa de la Alambrada queriendo ganar el aplauso y esperando el tiempo de jineteada. Si hay tiempo de jineteada, que con guitarra quiero cantar. En esta tarde bonita, mi buen hermano, pa' improvisar. El hombre que jineteaba y todo un pueblo pudo observar. Mariano que jineteaba, con su cantar pudiera par. Y el Chano con su relato, en esta tarde va a acompañar. Estoy en el paro del medio. Se va David Benítez, señores. Arrancó el del norte entrerriano, ahí lo tiene. A este veterano queriendo ganarle al reservado. Cuando va esperando que llegue el tiempo de jineteada. Hay tiempo de jineteada. Se va a medir con este, el cual lleva por nombre el payador de la marca de Kaiser. Arrancó el tordillo hecho al campo de jineteada.
allí se le volvió en el remolino en el aire. Y el hombre jinete que soporta arriba para querer ganarle, cuando va esperando de un momento al otro el son de la campana y un aplauso que lo pondrá de pie. Tuvo un contrapunto bravo, dijo con el payador, que no respetó el valor, pa' ver si el verso escuchaba. Tuvo un contrapunto bravo, buscando los consonantes, siempre pecho pa' adelante. El hombre pa' jinetear, y entonces quiero cantar pechando mi consonante. Brindará este paisano jinete, y espero que me lo suelte ser, te deseo acá. Se va y se acosta, arrancó el zorro de la marca de Quevedo. Se pone el trabajo. El quillo que tiene ganas de jinetearlo, se viene al suelo y va a camperear. Quiera Dios que no pase nada. Lo ponemos de pie, un aplauso, le aliviamos el dolor. Cosas de la jineteada, señores. Cosa de la jineteada, quillo excelente montador, pero canta el payador con la guitarra templada. Cierto que no pasa nada, compañero de verdad, yo te brindo mi amistad, estando aquí en esta cancha. Y la condición del jinete, para cualquier categoría como lo es, este Agustín Balenari. Ahí está en el basto y encimera, lo escolta el Cochelo y el Raúl se va de la marca de Vélez y está con ganas de jinetear el Agustín Balenari. Y allí nomás pidió al veterano y ahí nomás en el centro del campo entró a medirse en esta categoría. La del basto y encimera le va ganando a Agustín. ¡Cuánto es tiempo de jineteada! Si hay tiempo de jineteada pa' que le cante yo al Agustín, que no mostró un espectáculo, hermano, digo, y hasta el fin. Un potro que se largaba, le dio mi hermano, le digo aquí, y un hombre que jineteaba, claro, mi amigo, que yo lo vi, el Agustín a parcero, campeón, campero, le canto aquí. Acá, escoltado de Juan Cruz, jinete viejo, buena dama. Suerte, mi querido hermano y buen paisano, que ya se va. Ahí está el Tano Córdoba. Se persigna el Tano y está para pedir si movió de la sangre Córdoba. Allí lo tiene al Tano, categoría bastos y encimera. Acompañando al reservado para querer ganar el aplauso. Cuando es tiempo cumplido para él. Desde el cielo una estrellita a todo lo está alumbrando. Entonces pienso ir cantando si en el corazón palpita. En el corazón se agita, Córdoba muy aguerrido. Sabe que estoy convencido y espero que me lo acepte. Grande de grande jinete Córdoba, ese es el apellido. Se va ahí, señores. El Facu Roda, de los grandes jinetes que tiene los Pacos de San Jaime de la Frontera. Uno de los hombres corajudos, audaces a la hora de enfrentar un potro. Vamos, Facu viejo, nomás. Ahí está el hombre. Lo levantó con los altos tornillos, lo abrazó con los fierros. Ahí está Facu Roda jugándose, señores, unos tiros lindos, le hace el bellaco. Se juega el hombre, se juega el pico, jineteando. Para buscar el tiempo de la campana y el tiempo de Nelson Corelli y Juan Toler para que lleguen para arrancar el jinete de Agustín. El Facu, usted me decía, jinete de condición, que anda sobrado de garrón para el bando en este día. Entonces le aclararía el deber convencido, sabe que estoy decidido si la campana sonó. Dice la de todos los ordina, jinetes de otros tiempos, pero del hoy también los garrones del Sequi. Y allí movió del palo número 3. Ahí está el Ezequiel Ordina, categoría bastos y encimera, acompañando al reservado, queriendo ganarle. ¿Cuánto es tiempo de jineteada?
el Sequi, que es un hermano del suelo santafesino y que a jinetear hoy vino, bendito suelo entrerriano, voy a tenderle la mano. Soy payador que camina y que sueña como Trina en el andar tan parejo, y ando siguiendo el reflejo de aquello apellido Ordina. El año pasado y se fue a visitar estrellas, pero si hasta parece que viniera él desfilando junto al Jere, junto al Chehue y junto a ese pabellón argentino. A la memoria y el recuerdo del gran amigo Gustavo Jacobo, siempre en nuestros corazones. Dice este estandarte que quedará con el Jere para acompañar algún paseo gaucho a donde la van y sus caballos lo lleven a seguir el camino que su padre le dejara. Los protagonistas de la noche: Agustín Leiva y el Marajú de Coli, Juan Cabral y el Paturuzú de Gómez, Eduardo Cantero y el Pichón de Oro de la marca de Jacobo, Alejo Quevedo y el Trompeta de Bonasola, el Cachi Reyes y el Drogadicto de Ascurrey y Alcides Benítez y el Tucu Tucu de Chehue, serán las del broche de oro. Paránculo, que es del campo, promesa de espectáculo en el Festival de la Bailata. Comienza el broche de oro, comienzan estas especiales que ha seleccionado en Guise Bonasola. Arrancó el oscuro, ahí está Agustín Leiva, se entró a cantar el bellaco, jineteando bien sentado el hombre, ahí lo tenemos, hermosa nota, tiempo, tiempo, tiempo de aplauso para la primera del broche de oro. La primera del broche, sabe que lo felicito, Agustín, este paisano, un paisano parejito, bailarte de jinetear en el ámbito. Dante el atador, pero sé que lo va a aprovechar el Juan. Y ahí nomás lo pidió, y allí lo convidó al alazán. Y ahí lo tiene a sus dos jinetes, se llama Juan Cabral, en el broche de oro, sin la gana, Juan. Y es tiempo de jineteada. Juan, Juan Cabral, compañero, aquel que nombro yo acá, con cada sinceridad puedo cantarle a parcero. Excelente este clinero, estaba pensando yo en todo. En esta jornada linda de argentinidad, y lo pidió y soltaron el overo rosado, y salió grande, y salió Eduardo, no puede, no puede, qué lástima. Aplaudido que lo se cayó del banco de la cocina. Tremendo reservado y tamaño jinete también. Y por ese corte se va, señores. El Zorro Quevedo, me largo sus garrones y me prendo a la categoría de clina, dejo viejo, y ahí lo tiene, ahí está. Y qué gana de cantar, y yo me suelo inspirar, jinete de la patria mía, el que cantar le quería, así se muestra mi hermano, y piensa en este entrerriano, en el cantar de que quedo, ese es Alejo Quevedo, un campeón y muy vaquiano. A veces las cosas no salen bien, ahí estamos. Este Cachi Reyes sacó pecho como saca acá en la variante. Tremendo el pingo, le ganó. Pero aplaudilo a Luisito Reyes. Qué pingo que le ha tocado en el sorteo a Cachilo. Pero mi verso, ¿cuál filo? Acá lo vengo. Y con Alcides Benítez arrancó el tucu tucu. En el arrastrón lo lleva, esperemos que esté bien. Primero, buenas tardes para todos. Quiero darle las gracias a Guise por tenerme en cuenta. Y este vuelto de honor se lo dedico para mi hijo, que en estos días un año que se me fue. A la memoria y al recuerdo también de un ángel que estará junto a Gustavo. ¡Vuelta de honor, señores, en el ruedo! ¡Echa Alcides Benítez en un galope! Una bandera entrerriana flamea en la fiesta de la bailanta.
y un renovado aplauso que le pone el cierre al broche de oro. Y esperando la tradición para defender costumbres y tradiciones y apoyar a estos hombres, los que aman y defienden el deporte nuestro de la jineteada. Ahí está Agustín Leiva, ahí está Cintia Siri, la encargada del campo de jineteada, portando la bandera, y ahí está el hombre de la monta especial, llevando de tiro ese bellaco de la marca de Iván Morazola, que tendría que ir también detrás de este tropillero, de este pago, que ha logrado tener muy, pero muy buenos reservados para la categoría de la clina. Felicitaciones, Iván. El premio es este, que hoy estés con tu reservado en la especial de la tarde. Pero aplaudímelo al Agustín, aplaudímelo a este chico que ha llegado con la humildad de los grandes a decir presente y dejó todo por el todo en este campo de jineteada, querido Chano. Muy bien, gracias Cintia por dirigir el campo. Agustincito Leiva, la mayor de las suertes. Llegada en la bienvenida. Siempre considero que estamos de paso por los escenarios, como estamos de paso por la vida. No sabemos qué será el mañana o dentro de unos días, pero sí la alegría inmensa del reencuentro con muchas caras que hacía algún tiempo largo no las encontraba. Lo llevo a los recuerdos prendidos en mi corazón, como muchas imágenes que tiene la mente al hacer memoria y recordar los gratos momentos vividos con ustedes, la familia de la jineteada. Será hasta siempre, porque sé que el camino nos estará encontrando posiblemente en cualquier otra fiesta o hoy que tenemos la posibilidad de acceder a las cámaras, a los videos, a los teléfonos. Siempre vuelve la imagen, aunque estemos o no. Guille, de corazón, para vos, para toda tu gente, para aquellos incondicionales que te han acompañado en este trabajo y por la fiesta, quiero invitarlos a todos para que, de la misma manera que hoy se presentaron Guille junto a Cintia Siri, junto a los apadrinadores, junto a la gente de trabajo, nos dejen en un galope tendido su despedida, porque nosotros nos vamos a despedir. Yo ya me estoy despidiendo, pero hoy como lo hice y como siempre lo hago cuando llego de forastero a un pago ajeno, pido permiso al entrar en una región de mi tierra, y sé que es de este pago, y sé que él es el dueño de casa, y como anfitrión la responsabilidad de él de cerrar a este festival. Esas tranqueras que hoy en la mañana me abrió con Carlos Espíndola para echar juntos relatos, la va a cerrar hasta el próximo año, quizás en esta fiesta. Pero hay un grupo de amigos allá que se están preparando en el campo de jineteada. Hoy nos presentamos de esta manera y de esta manera nos despedimos. Amigos del sonido, preparen la marcha, porque voy a invitar a los que están de a caballo a que en un galope tendido tengamos la despedida, al igual que hoy tuvimos la presentación. Echó en un galope tendido Cintia Siri, la mujer de a caballo, sigue demostrando ser compañera fiel del gaucho de hoy, de ayer y de siempre. Ella dirigió el campo de jineteada. Guille Morazola coordinó la fiesta. Y aquí está la gente del trabajo, los ángeles de la guarda, los apadrinadores, los acarreadores, todos los que de alguna manera hicieron posible esta fiesta. Será hasta siempre pago de los conquistadores. Don Carlos Espíndola, en usted la responsabilidad del cierre, la monta especial. Agustín Leiva. El escenario. Aquí en
todos le debemos mucho. Dunga, venite viejo un ratito. Venite por acá. Venite al amigo, vení viejo. Hace 40 años cuando empezamos a jinetear, una de las grandes trompillas de la provincia era la costera de Nuno Viganone, que apadrinaba, que traía caballos del Uruguay, que tenía los mejores pingos y todavía sigue bregando. Gracias viejo por todo lo que hiciste por nuestra tierra. Tu saludo para esto. Contanos a ver cuántos años llevas con la trompilla, en este ratito acá con nuestra gente. En octubre son 55 años que tengo acá. Arranqué el año 68, así que acá la cuenta. Tropeando, contado a caballo, pate el bingo. Dios quiera, para la tierra. Los años de andaba por tierra, porque todavía no había camiones. Esto, y que me hacía 120, 150 kilómetros, con 50, 60 caballos por tierra. ¿Alguna vez en el palacio echaste 100 pingos de tu balsa? Sí, que manché 120 caballos. Se llama Oscar Ramón Viganone, se lo conoce como Nunga. Fuertes aplausos de todos ustedes. Gracias, viejo querido. Gracias a la vida que te da salud para estar con nosotros. No podíamos dejar pasar este instante. Juan Cruz. Bien amigos, así estamos llegando al final del encuentro de hoy. Mil gracias a la intendenta de los pagos de conquistadores, al Guillermo Bonasola, por confiar un año más en nuestro trabajo. Bueno, creo que hemos podido mostrar todo de este festival. Y si no, lo busca en nuestro canal de YouTube, Folclore y Tradición, canal de Jineteada. Allí va a encontrar completo todo lo que tiene que ver con el Festival de la Bailanta. Ya saben que este fin de semana los espera la gente de Carpinchorís, Cristóbal Castaño y su gran fiesta. Bueno, ya el mes que viene, pero antes del mes que viene, el 30 de marzo no se olvide que estamos en los Pagos de Libertador. Una gran fiesta que está organizando la gente de aquellos pagos, con un contrapunto de tropilla, con montas especiales, con una gran bailanta. Así que todos los caminos conducen a los Pagos de Libertador. Y bueno, allí estuvimos charlando también con el organizador, que lo encontramos así de sopetón de cruce. Bueno, estamos acá en el rancho del amigo Gómez con los cuchillos, nos encontramos con el coordinador de la jineteada. Andamos con el pedo, lindo está el pedo. Sí. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Cómo le va, señor? Muy buenas tardes. Yo poco lo conozco, pero encantado. No tiene nada. aquí estamos armando la jineteada para el 30 de marzo, hace una jineteada nocturna, donde hay un lindo premio a repartir entre jinetes, más de 50 mil pesos. Y bueno, hay montas especiales, hay una monta que viene un muchacho de Santa Fe, Matías Conde, también hay un muchacho que hace 20 años es oriundo de acá del Libertador y me pidió una monta que viene a retirarse de la jineteada y viene a hacer una monta especial en grupa. La oportunidad de tener entonces el reencuentro con los amigos y bueno, varias tropillas que ya están confirmando, ¿no? Sí. Ya están más o menos más de 40 montas seguro que tenemos. Y vamos a abrir con un juego de rienda donde la inscripción va a ser de 40 mil pesos y 500 mil pesos a repartir entre primero, segundo y tercer premio. La prueba de rienda en esta zona tiene muchos adeptos, muchos caballos, así que se va a poner lindo. ¿A qué hora comienza el espectáculo? A las 18 horas vamos a comenzar con el juego de rienda. Tenemos corredores vienen de Bellavista, de Curuzú, Corrientes, vamos a decir, Esquina, y bueno, toda la zona acá de Esquina. Trae todos los buenos, ¿no? Sí. Bueno, cuando hay planes importantes, siempre los muchachos se pegan un galope, así que, bueno, suerte. Nos queda todo este mes de marzo para promocionar, y bueno, el 30 de marzo, entonces, a partir de las 6 de la tarde, en un hermoso lugar llevamos imágenes, con mostrar a la gente, la verdad que está muy lindo el predio, así que toda la suerte, y bueno, a ver, bailanta. Sí, bailanta con un conjunto de cumbia y un chamamecero. La invitación a la gente, ¿el precio de la entrada tenés? Va a salir de entrada anticipada a 3.000 pesos, y bueno, allá va a ser un poquito más, pero no, tampoco le vamos a arrancar la cabeza, ¿viste? Una entrada re accesible. Re accesible. Va a haber asado con cuero, asado de tía, todo puestero que quiera colaborar, venir a hacer su trabajo, están las puertas abiertas. Bueno, de nuevo para el mundo, entonces, invitando 30 de marzo en el hermoso lugar que tiene acá los Pagos de Libertador, jineteada nocturna, prueba de rienda, bailanta, con una entrada muy accesible, están todos invitados.
Ahora sí, nos estamos despidiendo, ¿eh? Un abrazo a todos, no se olviden que el 14 de abril, la fiesta de folclore y tradición en los Pagos de Alcaraz. Y el 25 de mayo, el octavo Festival Campero Casa Blanca Carruego en los Pagos de Lombú. Van a venir jinetes de Uruguay, va a haber 40 potros para pialar, de la Clena de la Manga, Basto y Encimera, los veteranos. Octavo Festival Campero Casa Blanca Carruego en los Pagos de Lombú. Vamos a estar organizando con el amigo Alcides Río como todos los años, así que los invitamos ahora. Nos despedimos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. El velaco que siempre es el hombre. La emoción en el aire. Arrancó el pájaro loco. Vamos, Agustín Viejo. No pudo el hombre. Se fue ganando el velaco. Y se ganó el aplauso de la gente. Se fue invicto el pájaro loco. Agustín, gran montador, el que no pierde el valor. Por eso mi mensaje, Tosco, o Pingo pájaro loco, gracias a los conquistadores. Traté de hacer los mejores versos para la ocasión y a todita la reunión cantarán los ruiseñores. Me voy volviendo para el rancho, en el deber reconcilia, ya me espera mi familia y la llegada de Juancho. Volando pues cual carancho, a mí que me gusta hacerlo y al camino recorrerlo, a todo apretón de mano. Gracias al suelo entrerriano, dice Lolo y Juan Cruz Mel.